Hola, muy buenas tardes mis estimados alumnos. Eh, en este tutorial eh, revisaremos los metales, los no metales y los metaloides en la tabla periódica y al final repasaremos algunas de sus eh, propiedades. Eh, sería importante que le pusieran pausa al video y fueran por su cuaderno o consiguieran una hoja cuadriculada si su cuaderno es de raya para poder trabajar. ¿Ok? ¿Listos? Bueno, pues recordemos que para hacer un esqueleto de la tabla periódica Necesitamos recordar que el primer grupo de la tabla periódica tiene 7 siete, siete cuadritos, entonces vamos a ponerle aquí marcar estos 7 cuadritos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. El segundo grupo de la tabla periódica presenta 6 elementos, por lo tanto 6 cuadritos vamos a marcar. A partir del tercero son sólo 4, pero de estos 4 son 10, entonces vamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos a marcar todos los cuadritos. A partir del siguiente grupo, ya el grupo 13, vamos a marcar 6 eh, cuadritos. Y aquí hay 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Entonces vamos a marcarlos. Y acabamos con el, el grupo 18 y le vamos a poner sus, eh, todos sus cuadritos. Entonces este es nuestro esqueleto de la tabla periódica con el que vamos a trabajar, entonces yo los invito a ir haciendo el suyo y tenerlo listo para ya empezar a llenarlo. Muy bien, recuerden por favor los primeros 20 elementos químicos y colóquenlos con lápiz, con lápiz para repasar, entonces empecemos con el hidrógeno, el hidrógeno, el helio, recuerden hacer esto con lápiz, litio, berilio, de ahí nos pasamos al boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Pasamos al siguiente periodo, empezamos con el sodio, magnesio y vamos hasta acá, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón. Y terminamos con estos dos, potasio y el calcio. ¿okay? Bien, entonces ya que repasaron eh, colocar estos elementos químicos con, con lápiz, este bueno recordar también aquí abajo el cloro está el bromo y en esta posición está el mercurio entonces estos son los elementos que ya nos conocemos los primeros 20 elementos más estos dos serían 22 entonces eh, hay que recordar también ahora para, para poder este, distinguir los estados de agregación que hemos estado utilizando el color rojo para marcar los gases entonces aquí está el rojo para el helio también el rojo y pues bueno espero que esto ya lo dominen eh, recuerden que todos estos elementos son sólidos por lo tanto, los voy a remarcar con color negro. Estos elementos también son sólidos, estos dos, boro y carbono, entonces los voy a remarcar con negro. El nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón son, son, son gases, por lo que lo voy a remarcar con rojo. Y el aluminio, el silicio, el fósforo y el azufre van a ir de color negro porque son sólidos. El cloro y el argón van a ir de color rojo porque son este. Gases, los estamos marcando como gases. Y por último, el bromo y el y el mercurio los vamos a marcar en azul, recordando que en azul estamos marcando a los líquidos. Ok, entonces tenemos ahí ya nuestros 22 elementos conocidos, los con los que hemos estado trabajando, y bueno, tenemos ahí ya el estado de agregación. Entonces, vamos a empezar a distinguir con diferentes colores. Vamos a, empezar a colorear toda nuestra tabla periódica con los colores. Naranja, eh, verde y amarillo para poder distinguir los metaloides, los metales y los no metales. Entonces, el primer metaloide, y por qué, ahorita les explico por qué en el transcurso, eh, por qué estamos ocupando primero al, al boro. Este, aquí lo vamos a colorear de color naranja. Y vamos a eh, también a color de color naranja el silicio. Entonces, resulta que de los primeros 20 elementos químicos, estos dos son metaloides. Ok, entonces después vamos a pasar a los siguientes elementos químicos. En este caso, vamos a colocar el germanio. También les voy a pedir que coloquen el, el antimonio, el arsénico, perdón. Eh, después, el antimonio. A la derecha, el telurio y abajo el polonio, entonces estos elementos, todos los que están aquí, los voy a colocar en color negro, porque todos son sólidos. entonces, lo que estamos haciendo es identificar la posición de los elementos que son eh, metaloides. y esta escalerita que se está dibujando nos va a permitir separar a los elementos en los otros dos grandes grupos que son los metales y los no metales. entonces. ¿Qué me interesa de aquí? Que te aprendas bien la escalerita, cómo está definida. Si puedes aprenderte el símbolo de los elementos y su posición correcta, del boro, del silicio, del germano, del, del germanio, del arsénico, del antimonio, del telurio y del polonio, pues colócalos, que estos son los metaloides. Y la importancia de empezar por aquí es precisamente que aquí a la derecha nos van a quedar todos los no metales, y a la izquierda de nuestra escalerita nos van a quedar todos los metales. Entonces. Para distinguir a todos los no metales vamos a ocupar el color verde. Entonces aquí coloreamos de verde. Estos serían todos los eh, no metales. Y aquí los estoy, estoy coloreando todos estos cuadritos de verde para distinguir que son no metales. ¿ok? Entonces este cuadrito también de verde para decir que son no metales. Otro no metal que está de este lado es el hidrógeno. Entonces ya todos los verdes ya están coloreados. Entonces los verdes significan no metales. Y fíjense que lo que nos apoyó fue la línea, la escalerita divisoria que es donde tenemos a los metaloides. Y bien, ahora todos los cuadritos que están en blanco van a corresponder a elementos este, metálicos. Entonces los elementos metálicos son todos los que quedan. Y bueno, vamos a colocar también un poquito de más elementos de transición. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta posición vamos a colocar al hierro. Eh, este, en esta posición vamos a colocar al cobre. Abajo del cobre a la plata. Abajo de la plata al oro. Que serían los elementos, uno, mucho, uno de los elementos más famosos dentro de los metales de. Eh, de transición, entonces ya los coloqué en color negro porque todos son, todos estos metales son sólidos. Bueno, aquí pueden ver al mercurio también. Entonces pues fíjense ya cómo quedaron los dos este, elementos este, líquidos. Uno va a ser parte de los no metales y el otro va a ser parte de los metales. Entonces, vamos a colorear a estos metales. Todos los metales ya los vamos a colorear de el, su cuadro. Lo vamos a colocar de color amarillo. Entonces, aquí vamos a poner esto. Amarillo, menos de una vez todos estos, son amarillo. 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 Amarillos. Y pues todos los landánidos y actínidos también los vamos a colocar de amarillos por su carácter metálico, porque son metales. Entonces, bueno, aquí ya fíjense cómo la escalerita que formamos al principio nos permite separar a la derecha a los no metales y a la izquierda a los metales. Entonces, Fíjense cómo abundan los metales, son poquitos metaloides, que es el, el boro, el silicio, el germanio. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los no metales, pues son estos poquitos también, estos que van de verde. ¿Ok? Bueno, entonces este, vamos a pasar a la siguiente actividad. Que lo que van a hacer es precisamente una vez que tengan ya su tabla periódica eh, realizada con color. Este, con estos colores y con estos símbolos y los símbolos con los colores correspondientes a cada estado de agregación pues indiquen por favor con que el color amarillo pues nos está sirviendo para detectar metales que el color este, naranja nos está permitiendo para identificar metaloides y el color este, verde nos permite identificar no metales ¿okay? entonces bueno aquí tenemos la tabla periódica como debe haber quedado este es un producto que me van a enviar la siguiente actividad será la siguiente es la siguiente vamos a hacer una tabla donde tenemos metales metaloides y no metales y cada tabla le vamos a poner estas celdas le vamos a poner número atómico elemento y símbolo ok y no vamos a perder de vista la tabla periódica que ya ya coloreamos entonces ahora vamos a empezar en orden vamos a empezar a hacer nuestro listado a partir del primer elemento que es el hidrógeno entonces el hidrógeno está en color rojo y está con color verde entonces vamos a escribirlo en esta tabla el, es, el hidrógeno es el número atómico 1 eh, se trata del hidrógeno precisamente y el símbolo es h ok ya acabamos con el primer elemento ojo que lo estamos colocando en color rojo porque es gas y lo estamos colocando en la tabla de los no metales para este clasificarlo ok Vamos al siguiente elemento que sería el helio. El helio es el número atómico número 2 y su símbolo es HE. ¿Ok? Ya terminamos el segundo. De ahí nos vamos al tercer elemento que es el litio. Pero el litio fíjense como ya tiene un relleno amarillo, por lo tanto es clasificado como un metal. El litio es el elemento número 3 y su símbolo es LI. Y fíjense que aquí ya cambié de color en la escritura del texto porque el litio es un sólido. ¿okay? Entonces vamos a distinguir igual los gases en rojo y los sólidos en, en negro. ¿okay? De ahí nos pasamos al siguiente elemento que sería el berilio. El berilio podemos verlo en tinta negra y en color amarillo por lo que tendría que ir en esta tabla. Entonces el número atómico es 4 y su símbolo es BE. ¿okay? De ahí nos pasamos al siguiente elemento que es el boro y el boro sería el número atómico 5 y su símbolo es eh, B. Entonces fíjense que como va en tinta negra, también aquí lo escribo en tinta negra y estoy clasificándolo como metaloide por el color naranja. De ahí me voy al carbono, el siguiente elemento sería el carbono, que lo estoy colocando en color negro porque es un sólido y lo estoy colocando en la tabla de no metales porque está en color verde. ¿Ok? Uno más, un ejemplo más sería el nitrógeno, que lo estoy colocando en color rojo, y en la tabla de no metales, porque este es el nitrógeno. Entonces ustedes van a continuar así con el oxígeno, con el flúor, con el neón, con el sodio y magnesio, hasta llegar al Polonio, entonces eh, van a ser unas tablas, este, y no van a colocar todos estos elementos, solamente vamos a colocar el de los que está en la uh, en el símbolo, está el símbolo en nuestra tabla. Por ejemplo, el elemento que está aquí no lo vamos a considerar, el que está aquí tampoco, pero al hierro sí, al cobre sí, a la plata sí, al oro sí, y al mercurio sí, pero eh, obviamente el bromo y el mercurio tendrían que ir de color azul el bromo en la tabla de no metales y el mercurio en la tabla de metales y pues el polonio tendría que acabar en la tendría que ser el último de la tabla de metaloides. Bueno, este es otro producto que me van a entregar también bien. Pasemos a repasar las propiedades entre los metales y no metales. Recordarán ustedes que en clase vimos que los metales tienen un brillo característico, por lo tanto se, se dice que presentan brillo metálico, mientras que los no metales no lo presentan. ¿Ok? Bien. Eh, otra propiedad es la densidad. Fíjense aquí como en un vaso con agua eh, tenemos un pedazo de madera, un corcho que está flotando, y en la parte del fondo tenemos un metal. Esto significa que la gran mayoría de los metales tienen alta densidad. Y los no metales pues no tienen alta densidad, por lo tanto no son muy densos. Entonces, fíjense aquí cómo está eh, flotando en, en el agua. Eh, en el caso de eh, la electricidad, eh, todos los metales son buenos conductores eléctricos. Aquí se ven eh, alambres de cobre y el alambre de cobre pues es el principal este, metal utilizado para nuestros circuitos eléctricos del hogar. Mientras que los no metales pues son malos conductores de la electricidad. Eh, en, por otro lado, los metales, este, todos los metales este, pueden eh, conducir el calor. Aquí vemos este metal como se calentó y pues el calor se está, está propagado aquí en la punta de este metal. Entonces todos los metales son buenos conductores del calor, mientras los no metales son malos conductores del calor. Eh, por otro lado, eh, todos los metales, eh, ustedes tendrán un trozo de aluminio y se darán cuenta que este, el, el aluminio es un metal y este metal está en forma de hoja. Esta, eh, esa hoja fue formada mediante calor y mediante este, deformación que le hicieron al metal. El, el hecho de poder hacer este, hojas o, eh, o, o telas. Este, o mallas con, con los metales significa la propiedad de maleabilidad, mientras que los no metales no son maleables. Ok. Entonces hacer hojas o láminas significa maleabilidad. Ok. Por otro lado, este, repetimos esta imagen para indicar que también con los metales podemos hacer hilos o alambres. Entonces esta propiedad que presentan los metales se llama ductilidad. Entonces todos los metales son dúctiles, mientras que los no metales no lo son. ¿Ok? Pasemos al siguiente. Eh, fíjense aquí cómo el, para hacer este, un metal líquido, pues hay que llevarlo al rojo vivo. Vean, esto implica que se requirió elevar la temperatura en, a, un, a una temperatura muy alta. Entonces, esto indica que los puntos de fusión de los metales son muy altos, mientras que los puntos de fusión de los no metales no son tan elevados. ¿Ok? Eh, por otro lado. La, todos los metales son sólidos, aquí se ven varios metales en estado sólido, mientras que el único no metal que existe en estado, el único metal que existe en estado líquido es el mercurio. Entonces, repito, el único metal que existe en estado líquido es el mercurio. Entonces, son, todos los metales son sólidos excepto el mercurio. Mientras que en los no metales existen en los tres estados de agregación, es decir, son sólidos, son líquidos, son gases. ¿okay? Avancemos. Eh, aquí podemos ver en esta imagen cómo están ocupando un metal para deformar a otro metal y cómo base otro metal. Entonces, ¿por qué se ocupan los metales para este tipo de trabajo? Pues porque son tenaces, tienen dureza, este, resisten a la deformación. ¿okay? Mientras que los no metales son frágiles. Los no metales los podemos romper. Eh, en el caso de. Eh, algunos metales van a presentar propiedades magnéticas, en este caso es el hierro que está siendo atraído por un electroimán tremendo, gigante. Entonces, algunos de los metales tienen propiedades magnéticas, mientras que de los no metales, la gran mayoría no presenta propiedades magnéticas. Y pues ven, bueno, vamos al punto más importante de esta presentación con respecto a los metales. Todos los metales tienen en su último nivel pocos electrones, por lo tanto son donadores de electrones. Entonces al donar electrones recuerden que se convierten en cargas positivas. Entonces todos los metales, esto hay que tenerlo bien claro, todos los metales van a poder donar sus electrones. Mientras que en el caso de los no metales, todos los no metales... Eh, por ejemplo, aquí tenemos al flúor. Los no metales este, principalmente van a recibir electrones o van a tener esa propiedad de recibir electrones. Entonces, estas son las características más importantes distintivas entre metales y no metales. Y se preguntarán qué pasa entonces con los metaloides. Los metaloides pues, van a compartir propiedades entre metales y no metales, por lo tanto, podemos decir que presentan propiedades intermedias. Es decir, podrán a lo mejor ser este, buenos conductores del calor, pero no ser maleable, eh, podrán ser sólidos, este, pero no presentar brillo. ¿no? Entonces, son propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Esta tablita, por favor, cópienla también en su cuaderno y váyanla analizando con calma y vamos aprendiéndonos estas propiedades. Este sería nuestro tercer producto. Bueno, pues eso sería eh, todo en esta ocasión y pues seguimos en contacto para cualquier duda, aclaración. Un gusto estar en contacto con ustedes.